Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a su clase de este día. Vamos a esperar 2 minutos para que sus compañeros se incorporen a la clase. En un momento vamos a dar inicio. Buenas tardes y bienvenidos. Muy bien, vamos a dar inicio a la clase de este día. Agradezco la puntualidad de los participantes que tengo ya conectados. Vamos a comenzar. Vamos a trabajar de manera de lo siguiente. Sí, vamos a realizar algunos ejercicios para retroalimentar un poco lo que habíamos trabajado en la clase anterior. Este día ya nos correspondería entrar al contenido de las tablas. Pero antes me gustaría retroalimentar un poco lo que habíamos visto la semana pasada y hay dos contenidos que he dejado pendientes para verlos este día. En este caso, pues vamos a utilizar el archivo de hoja práctica sección 3 y vamos a iniciar con otro archivo y lo vamos a trabajar desde cero. Por eso ese probablemente no lo encuentre en la plataforma virtual. Muy bien. La semana pasada comenzamos con el uso de los filtros. ¿Por qué lo vuelvo a mencionar? Porque vamos a ver ahora un complemento para el uso de los filtros que nos va a servir
para poder trabajar los filtros de una manera bastante práctica e ir guardando las vistas que vamos teniendo. Ya se los voy a mencionar. En los filtros habíamos estado viendo que tenemos, dependiendo de la columna o dependiendo de la cantidad, el tipo de dato que tengamos, así entonces vamos a estar trabajando los filtros. En esta misma herramienta de filtros existe una herramienta ordenar que nos va a ayudar a ordenar en listas o, bueno, a ordenar de manera ascendente y descendente los datos que vamos a tener. Luego, bueno, teníamos también algunas opciones que ya son propias de cada uno de los datos. Por ejemplo, esto de los filtros de texto que vamos a tener, por ejemplo, ahí algunas opciones adicionales en filtro de texto y la flecha desplegable hacia la derecha, al igual que los filtros de número. En este caso, pues los numéricos, vamos a poder utilizar un filtro utilizando algunos comparativos, como por ejemplo mayor que, menor que, etcétera. Y algunos otros como 10 mejores, 10 superiores del promedio, o bueno, superiores al promedio, inferiores al promedio, etcétera. Y otras más, ¿verdad? Eso es lo que habíamos visto en la semana pasada con respecto al uso de los filtros. Luego trabajamos la herramienta formulario, que era una herramienta que nos ayudaba a ir completando las bases de datos dependiendo del tipo de tabla que tuviéramos o los datos que tuviéramos, y así pues continuar insertando registros. También nos permitía esta herramienta modificar esos registros siempre y cuando nos dirigiéramos a el registro que necesitábamos modificar, y ahí podíamos hacer cualquier cambio. Al darle enter, pues se grababa. Este tipo de herramienta formulario de datos lo íbamos a alojar en la pestaña de herramientas, en la barra de herramientas de acceso rápido, para que tuviéramos algo inmediato a ello. También mencionarles que no solamente ahí podemos alojar esta herramienta, que es esta parte superior. También la podemos alojar en cualquier otra pestaña, siempre y cuando nosotros trabajemos de una manera adecuada, y se los voy a mostrar. Eso es una de las cosas que he dejado pendientes para este día, para que la podamos trabajar. Entonces, ¿cuál es la opción para poder dejar esa herramienta en un lugar diferente a la barra de herramientas de acceso rápido? Para irnos a la barra de herramientas de acceso rápido, recuerden ustedes que nos dirigíamos a la parte superior y en esta flecha desplegable le poníamos más comandos. Ahí está, más comandos y listo. Ya podíamos nosotros trabajar con las opciones de Excel, y eso nos permitía también que realizáramos la configuración para que la herramienta formulario ya apareciera entre las herramientas de la barra de acceso rápido. Ahora, si yo quiero alojarla en otro lugar que no sea aquí arriba, lo puedo hacer, pero para eso tengo que dirigirme a la pestaña archivo. Luego nos vamos a ir aquí a las opciones. Y en las opciones nos metíamos aquí donde dice barra de herramientas de acceso rápido. Pero en esta oportunidad no lo vamos a hacer ahí. Ya la tenemos ahí la vamos a dejar, pero le voy a mostrar a dónde más podemos ubicarla. Nos vamos a ir aquí a donde dice personalizar cinta opciones. Y aquí observe usted, y esto es algo que quería mencionarles, al lado derecho de la ventana aparecen las pestañas principales que tenemos en Excel. Todas tienen un cheque, a excepción de aquellas que están ocultas, que el proveedor o Microsoft oculta de manera predeterminada, que usted puede fácilmente habilitarlas para poder verlas. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, mire, pestañas principales, la de inicio, insertar, diseño de página. Si yo me voy a la de inicio, ahí puede observar usted al desplegar en inicio todos los grupos de trabajo con los que la pestaña inicio cuenta, que en todo caso es en la de portapapeles, fuente, alineación, número, estilo, celdas y modificar. Que también, a su vez, puedo desplegar y puedo encontrar algunas otras herramientas.
como son, por ejemplo, el portapapeles, la de pegado, etcétera. Solo que estas, observe usted, están de color tenue, no están, no se pueden modificar, no hay permiso para que un usuario pueda borrar alguna de las aplicaciones. Si gustan, voy a hacer más grande esto para que lo logren apreciar. Ahí está. No podemos ni eliminarlas, ni modificarlas, ni mucho menos cambiarle un orden, por ejemplo. Las herramientas ahí están, no se pueden mover. Por ejemplo, esta otra fuente, de la misma manera, no podemos hacer nada. Tampoco podemos a la de portapapeles, ¿sí? Observe, bueno, en este caso aquí, yo le di quitar, ¿sí? Tenga mucho cuidado porque si usted le da quitar, lo que va a pasar es que va a quitar la pestaña, bueno, va a quitar los grupos de trabajo que tiene usted aquí y vamos a tener un inconveniente. Después mucho va a costar volver a encontrarlas, aunque eso lo podemos ver aquí. ¿De acuerdo? Pestañas, por ejemplo, todas las pestañas, aquí están todas las que yo quité. Y bueno, voy a agregarlas nuevamente, ¿no? En todo caso, bueno, aquí las pestañas estaría agregando, no las opciones. En esta, por ejemplo, bueno, voy a quitar esta porque le voy a dar clic acá y voy a agregar los grupos de trabajo. Observe, ahí estoy agregándolos. Fuente, alineación, número, estilo, celdas y modificar. ¿De acuerdo? Entonces tienen que tener cuidado porque sí se pueden quitar esos grupos de trabajo, pero también se pueden habilitar nuevamente. Eso se habilitan si yo le doy clic ahí donde dice todas las pestañas y luego en inicio yo le doy clic a cada uno de los grupos de trabajo y le doy a agregar. Pero tenga cuidado, puede ser que si usted quita una, después no la encuentre y vaya a necesitar utilizar. Así que tenga cuidado con lo que va a quitar y con lo que va a poner. Lo mismo va a pasar con insertar. Observe aquí todas las opciones que tenemos aquí en pantalla. No son modificables. El usuario no va a poder trabajar con ninguna de las opciones. Borrarlas más que todo o cambiarlas de orden porque ya Excel lo tiene así de manera predeterminada. Entonces no nos va a dar el permiso de hacer esas modificaciones. Ahora bien, ¿qué podemos hacer aquí dentro de la pestaña inicio? Por ejemplo, puedo darle clic a la pestaña inicio y puedo, miren, agregar un nuevo grupo de trabajo. Si yo le doy clic aquí, vamos a obtener un nuevo grupo de trabajo. ¿Y cuál dijimos que era el grupo de trabajo? Es, por ejemplo, este es un grupo de trabajo. Miren, este es otro grupo de trabajo. Son agrupaciones o conjuntos. Bueno, este es todo. Aunque aquí tenemos un subconjunto que nos da para el ajuste del texto y el otro nos da para la alineación. Ahora, acabo de agregar yo un grupo de trabajo. Este grupo de trabajo yo lo puedo fácilmente empezar a alimentar de algunas opciones. Incluso este sí lo puedo mover de lugar aquí para poder cambiarle nombre con clic derecho, cambiar nombre, por ejemplo. Y bueno, el icono que nos pide no es a veces tan necesario, de hecho no va a salir mostrado, pero sí usted le puede cambiar nombre. ¿De acuerdo? Usted le puede poner su nombre. En mi caso, yo le pusiera herramientas de Salvador, por ejemplo. ¿Para qué? Para que yo pueda tener herramientas ahí, en ese grupo de trabajo, listas para poder ser utilizadas. No que estén tan escondidas, porque hay unas opciones que están muy escondidas, o a veces estas que yo les menciono, que son de mis favoritas, mis herramientas favoritas, más bien las herramientas que más utilizo en el trabajo. Porque puede pasar, puede que usted necesite tener más inmediato todavía muchas de las herramientas que Excel tiene. Así que lo puede hacer. El grupo de trabajo, si gustan, aquí sí le voy a dar a aceptar para que vea cómo se va a introducir. Lo voy a hacer aquí. Bueno, le voy a poner nombre. Para ponerle nombre, mire, usted le da clic derecho a la nuevo grupo de trabajo y ahí tiene usted en pantalla las diferentes opciones que puede seleccionar. En este caso está quitar, subir, bajar, que es lo que acabo de hacer con las flechas que tengo a la derecha. O podemos darle, por ejemplo, quitar, cambiar nombre.
agregar nueva pestaña, agregar nuevo grupo, etc. Eso es para las opciones por fuera de la herramienta, ¿sí? O de la, del grupo de trabajo que estoy haciendo. Entonces aquí yo le puedo cambiar nombre, vamos a cambiarle nombre y le voy a poner herramientas. Así, y le voy a dar a aceptar. Ahí están ya herramientas de Salvador, yo le puse así porque así lo quise tener. Lo voy a dejar después de la pestaña portapapeles, antes de la pestaña fuente. Porque si bien es cierto, las opciones de fuente no se pueden eliminar, pero, ni modificar tampoco, pero sí se pueden movilizar dependiendo si usted hace el ingreso de otro grupo de trabajo. Si no es así, es muy poco probable que lo logre. Bueno, ya tenemos esto aquí entonces. Un momento, por favor. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos aquí donde dice comandos disponibles y le vamos a dar clic aquí donde dice todos los comandos. Todos los comandos. Y aquí están, mire, el montón de comandos. Por ejemplo, estos ustedes ya los conocen. Son de formatos condicionales, pero son bien específicos. Por ejemplo, ese dice 10 inferiores, 10 superiores. Y así hay muchos más. Por ejemplo, ¿qué pasa si a mí me gusta trabajar con kit filtros? Yo le doy clic aquí en filtros y le doy agregar. Ahí está. O, por ejemplo, la alineación horizontal, me llama la atención tenerla, que es una herramienta que yo ocupo con frecuencia. La autosuma. Me gusta mucho el de copiar formato. Veamos otro. El de guardar. Observen, tenemos bastantes a dónde escoger. Dejémosle solo eso si gustan. Y le vamos a dar a aceptar. Y ahí está, automáticamente vamos a tener un nuevo grupo de trabajo creado por nosotros, modificado. Es la única manera que yo puedo hacer para poder modificar pestañas, porque recuerden ustedes, yo les decía, las pestañas es bastante, es muy probable que no se puedan modificar porque ya son datos predeterminados por parte del proveedor, ¿sí? Ahí están todas las herramientas que yo decidí dejar vistas, ¿de acuerdo? Me gustaría que por favor ustedes, les voy a dar un par de minutos, quizás unos 5 minutos, quiero hacer estas clases prácticas porque solamente haciendo práctica ustedes van a aprender. Si ustedes no practican, no lo van a lograr. Y si no tienen el archivo de Excel que yo estoy ocupando, agarre uno nuevo, no se preocupe, cualquiera. Necesito que usted, por favor, en estos 5 minutos que yo le voy a dar de tiempo, aquí voy a estar yo pendiente por si me escribe o me habilita su micrófono para poder atender cualquier duda o consulta, que ustedes ingresen un nuevo grupo de trabajo a cualquier pestaña que ustedes quieran y que le agreguen 5 o 6, dejémosle 6 herramientas que usted utilice. Por favor, no quiero que lo hagan rápido, quiero que lo hagan despacio y que lo hagan bien y luego me le tomen captura de pantalla y me lo manden al grupo de WhatsApp que tenemos como clase de 1-2, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque así observo yo qué herramientas son las que ponen, por eso les decía, no lo hagan así, solo por salir del compromiso, dejando las herramientas y listo, mandando la captura y ya, háganlo de manera objetiva. Yo les he dado acá el ejemplo de herramientas que yo utilizo con mucha frecuencia, ¿de acuerdo? Así que tenemos
5 minutos para que lo hagan. Dudas, consultas, me lo hacen saber. Y al terminar, ustedes me mandan una captura de pantalla, por favor, para poder ir dando orientación a lo que están trabajando. ¿De acuerdo? Me gustaría saber si hay alguna duda o consultas. Lick, ¿podría repetir dónde ingresamos para crear el nuevo bloque de herramientas? Claro, claro, con gusto, mire. A ver, primero voy a borrar este de acá. Muy bien, vamos a dirigirnos a la pestaña Archivo, Opciones, y luego Personalizar cinta de opciones. ¿Sí? Repito, se lo voy a dejar aquí marcado Archivo, Opciones de Excel, Personalizar cinta de opciones. Y aquí tenemos las pestañas principales que no se pueden modificar. Y recuerde también, le voy a marcar algo muy importante, que es los comandos disponibles en. ¿Por qué? Porque ahí solo tiene los más utilizados. Y puede ser posible que usted no utilice, por ejemplo, el de filtros y no le vaya a aparecer por esa situación. Entonces, repito, pestaña ahí, archivo, opciones de Excel, personalizar cinta de opciones y puede dirigirse ya sea a estas dos opciones, que lo mejor sería la primera, o también se puede dirigir ya directamente al cuadro de los comandos y luego empezar a meterlos. Ahí les dejo el esquema si gustan para que lo podamos trabajar bien. Son 5 minutos. No sé si con eso contesté su pregunta. Sí, gracias, Liz. Muy bien. Ah, recuerden también utilizar esta, miren. Y algo muy importante es que ustedes después le den clic en aceptar. Ahí está. La opción más importante, que es aceptar. Muy bien. ¿Dudas, consultas? Muy bien, dudas, consultas, ¿cómo vamos? ¿Alguno de los participantes me pudiera dar alguna descripción del trabajo que está realizando? Ahorita estoy buscando las opciones. Muy bien.
Bien, tengo una captura de pantalla en mi teléfono, en el grupo. Un momento, por favor. Muy bien, Guillermo dice, dele aceptar, porfa, Guillermo, y me manda, por favor, una captura. Porque después le voy a mostrar otra opción más. A ver, tenemos a Guillermo, no sé si hay alguna otra persona. Yo no encuentro el, opciones de Excel. Opciones no sé si de Excel. Tiene que ver porque es Mac, la computadora. ¿Estará en otro lugar? Probablemente porque, hágame un favor, mándeme captura de pantalla de toda su... Del inicio. Sí, lo que pasa es que para Mac es completamente diferente. Ok. A la espera de la captura pantalla. Muy bien, veamos, Mónica, su captura tengo en este momento. Dele en propiedades, por favor. Archivo propiedades y me dice si es eso o tal vez puede ser configuración de página. No, me aparece un recuadro que dice general, resumen, estadísticas, contenido y personalizado. Vaya, denme un momento, por favor. Okay. Bastante buena la observación que nos hace, ¿sí? Porque puede ser en algún momento que estemos tratando de utilizar otro tipo de plataforma. Entonces, bien, los dejo con la pantalla de mi Excel y buscaré en este momento tratar la manera de resolver. También los demás me gustaría que me vayan describiendo, ¿verdad? ¿Por qué parte van? Un momento, por favor. Una consulta, Lick. Dígame, Guillermo. Con respecto al que yo le mandé, está bien como lo hice, solo que creo que no lo hice con las mismas, ¿cómo decirle? Las pestañas que usted, con las opciones que usted solicitó. No, de pero, hecho está bien, porque no quiero que hagan las mismas. Quiero que hagan unas que ustedes realmente ocupan. Ajá, es la que yo más ocupo en mi trabajo, ¿verdad? Y por eso lo puse así, pero... Usted tiene una versión 2010, ¿verdad? Sí. Sí, ahí está, ya lo vi, Guillermo dice. Ajá. Usted ocupó filtros, impresión rápida, pegar y algunas modificaciones de filas y columnas. Por ejemplo, eliminar columnas, eliminar sí, filas. Sí, es correcto. Muy bien, excelente. Okay. Sí, lo hizo bastante bien. Disculpe que no había prestado mucha atención a esa última no hay foto, problema. Pero estábamos viendo ahí con la compañera, con Mónica, la situación con Mac, ¿verdad? Está bien, no hay problema, gracias. Gracias a usted por la interacción, ¿verdad? Permítanme, vamos a ver. Con Mac se me complica bastante, pero lo estoy buscando, no se preocupe. Igual, así damos tiempo también a todos los compañeros que están trabajando en esto.
Vaya, busquemos por favor para Mónica la pestaña. Sé que hay una que se llama archivo, pero también ese que dice Excel. Permítame, quiero verla nuevamente. Sí, ahí hay una pestaña que dice archivo, pero yo sé que ahí en la parte de archivo, entre la manzana de Apple y la pestaña archivo, hay una palabra que dice Excel, ¿no? Dele clic ahí, por favor. Quiero ver si se habilita alguna desplegable, Mónica. En su caso. Sí, se habilita. Dice acerca de Microsoft, preferencias, cerrar. Busquen, dele clic en preferencias. Quiero ver qué sale. Preferencias. Creación, fórmulas y listas, uso compartido de privacidad. Mándeme una captura, por favor. Ok. Bessie González nos manda calcular ahora, copiar, cortar, deshacer o rehacer. No, es deshacer. Guardar y autosuma. Muy bien, excelente. Excelente, Bessie. Vaya, ahí la tenemos. Mire, barra de herramientas y cinta de opciones, Mónica. Es la tercera opción en horizontal, en la sección de creación. Y para alguna otra persona que ocupe Mac, se la voy a mandar aquí también, ya con como encerrándosela en un círculo. Y hagamos la prueba. Listo, listo ahorita. Gracias. ¿Ya la tiene? Sí, ya me apareció. Ok. Bueno, lo que yo hice para ayudarle es irme a Google, ¿verdad? Googlear ahí. Hay algunas páginas de consultas que podemos, ya se las voy a compartir. Ahí está para los que ocupan Mac. René Rivas, muy bien, ya lo tiene también. Me gustaría que René nos comparta la captura de las herramientas que ya ingresó. Y veamos, sí me gustaría darle seguimiento en su caso, Mónica, porque es Mac, ¿verdad? Entonces me gustaría que usted me diga si o que me mande captura de lo que le sale a usted en esas opciones. Con Mac vamos a tener que le voy a mandar una hoja. Permítame. Creía yo que esta es la. Se las voy a mandar en este momento a todos en WhatsApp. Mire, es importante también que todos vayan aprendiendo a utilizar no solamente herramientas en Windows, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sabe usted si en algún momento puede llegar, permítanme, a utilizar Mac en un trabajo. ¿Esa Mac que usted tiene, Mónica, es personal o es de trabajo? Es personal. Ok. Muchos le tienen miedo a Mac, a Apple, porque consideran que es bien difícil utilizarlo. En realidad, es como un idioma. Si usted crece aprendiendo dos idiomas al mismo tiempo, al final de cuentas no le cuesta nada. Y como todos estamos acostumbrados a utilizar Windows, cuando llegamos a Mac nos da bastante temor porque no sabemos dónde están las opciones. Pero ahí, bueno, para eso podemos nosotros acostumbrarnos, pues, la verdad. Ahí está. Ahí les mandé a WhatsApp también. Creo que es la misma. Sí, es la misma que tiene Mónica. Solo que la que yo mandé está en color verde. Ella la tiene en color azul. Y ahí están las pestañas, ¿verdad? También existen los elegir comandos. Los comandos más utilizados, ahí están para que los puedan poner y quitar, ¿verdad? A su manera. Muy bien, René, veamos. Ahí está, René tiene bordes, color de fuente, deshacer, eliminar columnas, copiar, aplicar formato de celdas, eliminar filas de una hoja, etcétera. Excelente, muy bien. Muy bien, vamos entonces ya, vamos a ir dejando esta parte que les estaba mostrando de las modificaciones. Ah, sin antes, permítame. Por cierto, el blog que consulté es este de Excel guión avanzado para Mónica y bueno, para todos los participantes de la clase.
Solo que mencionarles que ahí estos blogs a veces dan contenidos específicos. Este, por ejemplo, es para la habilitación de macros para Excel en Mac. Este es importante. Mónica, guarde ese, permítame, se lo voy a compartir. Guárdelo porque de una u otra manera le va a servir. Ahí se los mando, es el blog. Probablemente excel-avanzado.com no solamente tenga este tema, ¿no? Tenga muchos más para que lo guarde. Gracias, Nico. Ahí se los mando en el chat de Zoom. A ver, veamos lo siguiente. Ya agregamos un nuevo grupo de trabajo. Agreguemos una pestaña más. Miren, por ejemplo, aquí le damos clic en pestaña y ahí la tenemos. Esta pestaña yo la puedo modificar. Repito, aquí vamos a poner, por ejemplo, herramientas. O pongámosle nuestro nombre. Vi que todos le ponían su nombre. Le voy a poner mi nombre. Y es lógico que usted, bueno, aquí está la pestaña sin, perdón, la herramienta. Sí, la pestaña, sí, sin grupos de trabajo. Yo puedo darle clic en nueva pestaña. Ah, perdón, aquí metí esto que no era. Ahí está. Nuevo grupo de trabajo. A este nuevo grupo de trabajo le puedo poner, por ejemplo, bueno, dejémoslo así por el momento, nuevo grupo. Y empecemos a guardar algunas herramientas. Voy a agregar la de rehacer, tabla dinámica, la ocupo mucho. Cortar, la ocupo mucho. Combinar también. Sí, solo que aquí lo que usted está haciendo es metiendo a un solo grupo de trabajo. Bueno, lo voy a dar a aceptar y observe, ya tenemos aquí una nueva pestaña que se llama Salvador. Con un nuevo grupo de trabajo, usted puede agregar más grupos de trabajo para que también lo pueda hacer. Recuerde también que esta opción que tenemos acá, pestaña Salvador, en mi caso, ustedes pueden, por ejemplo, tiene Guillermo, tiene Mónica, Bessy, todos los participantes de este curso y de este webinar que están trabajando a la par mía. Aquí podemos, por ejemplo, subirlo de nivel o bajarlo para dejarlo de último. Por ejemplo, este, mire, le doy a aceptar. Y está aquí, observe. Ahí lo tenemos. Entonces, yo lo puedo modificar de la manera en la que yo desee, ¿sí? Solamente basta con que usted se vaya a la barra de herramientas de acceso rápido y haga cualquier cambio. Esto de Excel, ¿de acuerdo? Esto es es cinta de opciones. Esto es puramente de la herramienta. Ahora, usted me preguntará a mí, mire, ¿y qué pasa, por ejemplo, si yo cierro este archivo y abro otro nuevo? Ahí van a permanecer las pestañas y los grupos de trabajo que teníamos. Recuerde, si es una computadora de uso personal, no hay ningún problema de hacer este tipo de modificaciones porque usted sabe que va a trabajar. Ahora, el problema sería que esta no sea una computadora de uso personal, sino que ya más personas la utilicen. Entonces, ahí tienen que tener cuidado para no afectar tampoco lo que las demás personas desean ver, ¿verdad? Entonces, en el caso de que usted lo quiera borrar, sí, lo puede hacer, se va a la misma ruta, opciones de Excel, le da clic derecho, quitar. Esta sí se quita automáticamente. Bueno, que estas también se pueden quitar, pero recuerden, no es recomendable porque hay unas herramientas que ya son propias de Excel. Y esta también se pueden eliminar o incluso se puede dejar ahí y puedes ocultarla. Por si acaso es una computadora que usted utiliza con otra persona, puede darle clic aquí y le da aceptar y automáticamente desaparece de la vista de pestañas, pero no se eliminó. Quiere decir que cuando usted encienda nuevamente su computadora, puede venir a habilitarla y ahí está. Miren, no se le ha desordenado y no se ha eliminado. Eso tiene que tenerlo en cuenta también para que pueda trabajar de esa manera. En mi caso, yo la voy a eliminar. No me interesa. Ahí está, ya la eliminé. Y ahora, bueno, aquí le damos clic en aceptar para que guarde los cambios y listo. Y guarda los cambios en todas las hojas. Mire, por ejemplo, esta hasta ya se actualizó, aunque yo tenga abierto el archivo. De acuerdo, muy bien. Vamos a irnos ahora, entonces, les decía, había otra parte que yo quería mencionarles, que es las vistas personalizadas. Nos vamos a ir a la pestaña Vistas.
Y aquí, observe, hay una herramienta que se llama Vistas, que la tenemos en, bueno, tenue, no hay opción de utilizarla. Y bueno, ¿por qué lo tenemos así? Porque esta de vistas personalizadas trabaja directamente con la pestaña, perdón, con la herramienta filtros. Es bien interesante porque usted puede guardar vistas. Para eso es, observe, no sé si ustedes se acuerdan, yo les decía en las clases anteriores de filtros, en los primeros días de la semana pasada, que yo podía trabajar algo específico. Por ejemplo, quiero ver cuánto vendió el vendedor 3. Vamos haciéndolo un solo. El vendedor 3 en la zona de Oriente. Los días diciembre del 2020. Mire, fácilmente podemos hacer esto. Ahí está mi vista. Y aquí usted puede ir guardando esas vistas. A ver, le dejo aquí en pantalla esta parte. Me da un momento, por favor. Solo que aquí lo que estoy notando es que no está habilitada. Igual vamos a ir dejando pendiente esta parte. Yo se las mando por medio de WhatsApp porque en teoría tendría que estar libre. Aquí está, miren. No sé por qué en el otro archivo no me lo permite. Bueno, vamos a algo. Copiamos esta hoja. Clic derecho, mover o copiar. Crear copia. Libro 2, aceptar. Ahí está. Bueno, y aquí le damos a vista personalizada. Observaron, tenemos un error en esta, no me permite. ¿Por qué? No lo sé. A veces y los caprichos de Excel no los comprendo, pero bueno. Lo que hice fue copiar esta hoja en otro libro. Aquí lo tengo, aquí están las vistas. Le doy clic en vistas y aquí puedo darle a agregar. Observe usted, mire, agregar. El nombre le vamos a poner V3, esto es un código que usted le puede poner, puede ponerle un nombre que usted quiera. V3 Oriente, diciembre 2020. ¿Sí? Esto yo me lo acabo de inventar. Ahí está, vendedor 3 Oriente, diciembre 2020. Mire, vamos a darle clic en aceptar y ya está. ¿De acuerdo? Y aquí queda guardada. Muy bien, eliminemos entonces el filtro. Eliminemos el filtro y ahora vamos a ver al vendedor 2. Oriente. Diciembre 2020. Ahí está, me voy a la pestaña vista, vista personalizada, le doy a agregar y aquí pongo V2. Oriente. DIC 2020 por diciembre. Aceptado. Muy bien. Ahora eliminamos esto. Vamos a ir a borrar. Ahí está. Lo borramos. Ahora me voy a ir a vista, por ejemplo. Le voy a dar clic en vista personalizada. Le voy a dar clic aquí. Le voy a dar mostrar. Y mire lo que sucede. Automáticamente Excel ha guardado la vista de esos filtros que yo utilicé. Si yo le doy aquí, por ejemplo, vendedor 3, automáticamente me cambia al vendedor 3. O si yo le doy vendedor 2, me cambia al vendedor 2. Con esto yo logro trabajar, bueno, aquí el 2, mostrar, ahí está. Logro trabajar una comparativa de datos, sí, puede ser. O también puedo ir guardando los filtros que yo utilicé. Eso para que usted lo tome en cuenta. Recuerde, si está inhabilitado, copie los archivos en otra hoja, en otro libro, algo le pasa a Excel y luego trabaje las vistas personalizadas. Muy bien. ¿Alguna duda o consulta con respecto a las vistas personalizadas? Permítanme. Déjeme hacer algún momento.
Creo que la pantalla que les estaba mostrando es la de la otra hoja. Lo voy a repetir nuevamente. Ahí está. Hoy sí tengo full screen para compartir la pantalla. Tengo estos datos. Quiero utilizar los filtros. Repito, me voy a los filtros. 3, vendedor 3, zona oriente. Y dijimos... diciembre. Ahí está. ¿Sí? Ahora voy a repetir la ruta. Vista. Vista personalizada. Le voy a dar clic aquí donde dice agregar. Voy a agregar el nombre. Yo en este caso, pues yo ya agregué. Son estas, mire, las que tengo acá. Bueno, si gustan, eliminemos una. Eliminemos esta. Y eliminemos esta otra. La voy a volver a agregar. Mire, la voy a agregar. D3-Oriente, -diciembre 2020. De esta manera. Y le doy a aceptar. De acuerdo. Cambiémosle el vendedor 3, pongámosle el vendedor 2. Con las mismas condiciones, Oriente-Diciembre 2020. Me voy a la pestaña Vistas, Vistas Personalizadas. Le voy a dar agregar. Aquí le voy a poner V2, que quiere decir vendedor 2, -oriente, -DIC 2020, o sea, diciembre 2020. Le doy a aceptar y automáticamente ya está guardada la vista. ¿De acuerdo? Inténtenlo ustedes, por favor, siempre en el archivo, trabajen con... no importa que ustedes no lo hagan con vendedores o con zonas, yo lo que necesito es que lo hagan con cualquier tipo de filtro que ustedes necesitan. Háganlo por favor y practiquen, ¿verdad? Practiquen. Y voy a trabajar en este momento ya otro ejercicio más que había dejado pendiente para esta clase. Ese ejercicio es para la lista de validación de datos. Vamos a hacer lo siguiente. Mire, vamos a hacer un cuadro donde nos aparezca fecha de nacimiento. ¿Sí? Ya se los voy a mostrar, fecha de nacimiento. Vamos a poner entonces el mes. Pongamos día, mes, año. Ah, bueno, acá vamos a... Lo vamos a hacer así. Observe. Solo que mencionarles, solo que mencionarles, no vamos a trabajar vínculos entre día, mes y año. Solamente quiero que ustedes hagan, nada más, el ejercicio de la lista de validación de datos. Para poder meter los días acá, meses y años, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Aquí, bueno, voy a agregar una columna más aquí. Aquí vamos a poner días del 1 al 31. ¿De acuerdo? Este es un ejercicio sencillo. 1 al 31. En mes voy a poner de enero a diciembre. Ese está más fácil. De enero a diciembre. Y finalmente voy a poner años de 1940. Puede ser que ahí usted tenga ya los datos de sus clientes, por ejemplo, si quiere hacer un registro de clientes. Bueno, vamos a ponerle del 40, porque del 40 a la fecha todavía hay personas de 1940, ¿no? Creo que son 60, 82 años, más o menos. Sí, incluso podemos agregarle 35 por cualquier cosa. Y luego arrastramos hacia abajo. Ah, permítame, aquí no corrí. 35, 1936. Corremos hacia abajo hasta el 2000,
Dejémoslo hasta el 2000 por si usted quiere trabajar con, bueno, no, dejémoslo mejor hasta el 2006, porque vamos a trabajar con personas mayores de 15 años. Quiero ver, no, personas mayores a 5 años, en todo caso, quiero ver, 2020, no, 15 años, ahí está. Entonces, ¿por qué vamos a hacer esto? ¿Por qué estamos haciendo este listado? Porque vamos a trabajar una herramienta sencilla para que aquí se pueda mostrar día, mes y año en la fecha de nacimiento de alguna persona, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con los días? Vamos a ir a datos, validación de datos, y vamos a poner lista. Si yo pongo número entero, yo puedo seleccionarlos, pero no voy a tener una desplegable. Por lo tanto, voy a poner lista y en el origen voy a seleccionar, mire, la lista. Le voy a aceptar y listo. Ya tengo aquí los 31 días de un mes, por ejemplo. Luego en mes, voy a hacer otra lista. Me voy a la pestaña datos, validación de datos, lista, y aquí en origen me voy a ir a buscar los meses del año y le voy a dar a aceptar. Y para el año me voy a ir a validación de datos, lista. ¿Por qué lista? Porque la quiero desplegable. Por eso no le puse yo número entero y le hice una selección. Vamos a ir acá. Y ahí estamos. Ya tenemos entonces para poder poner día, mes y año. Ahora, esto solamente para efectos de ejemplo. Ya le explico por qué. Va, esto lo podemos ocultar. ¿Por qué no eliminar? Porque si usted lo elimina, al final el vínculo que va a generar la hoja de cálculo versus su herramienta de selección para lista de validación de datos se le va a arruinar. No va a hallar qué elementos mostrar. Si usted elimina las columnas, no va a poder hacerlo de la manera correcta. Entonces, veamos, en día yo puedo poner, por ejemplo, el día 26 de agosto del 1940. Y ahí está, ya puede usted seleccionarlo en vez de que se lo esté escribiendo. Ahora, ¿por qué le dije yo que esto es solamente para efectos de ejemplo? Porque aquí podemos llegar a tener inconsistencias. ¿Cuáles de las inconsistencias? Mire, imagínense que ponemos 31 de septiembre de cualquier año. Sí, esta fecha no existe. Por eso es que por el momento lo vamos a hacer así, porque recuerde que, y para retroalimentar acá una parte de la lista de validación de datos, la lista de validación de datos que usted utiliza es una lista independiente. ¿Sí? En Excel básico trabajamos las listas de validación de datos independientes, que son aquellos listados que no dependen una celda de otra. ¿De acuerdo? No hay una validación múltiple. Solamente existe una validación única y específica para cada celda. Quiere decir que si ustedes tienen, por ejemplo, pensado validar eso que están viendo en pantalla, mire, 31 de septiembre. Bueno, imagínense que pone 29 de febrero. De febrero de X año. Usted no sabe si esta fecha existe. Tiene que buscar si en febrero del 2015 existió el 29. Para eso es sencillo, solo pone la fecha. ¿Sí? 29 de septiembre de 2005. Perdón, de febrero. 29 de febrero del 2005. Si existe la fecha, al darle enter se va a alinear hacia el lado derecho. Si no existe, se va a dejar alineado al lado izquierdo. Y ahí está, mire, quiere decir que en el 2005 no fue un año bisiesto. Así que muy bien, háganlo también, por favor. Trabájenlo solo para efectos de ejemplo y para práctica.
para que puedan seguirlo aprendiendo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya estamos casi por finalizar la clase. A ver, Karina nos dice, dígame. Ok, no se preocupe, a tomar asistencia voy en este momento para que nos podamos retirar. Ya estamos sobre el, casi sobre el tiempo. Sé que la mayoría sacrifica su hora de almuerzo para poder estar en clase y eso es bastante bueno porque aprovecha su tiempo, ¿verdad? Entonces voy a tomar la asistencia en este momento. Por favor, le voy a suplicar a las personas que yo mencione que por favor mencionen un presente, ¿verdad? Si escuchan su nombre. Muy bien. Salvador Arturo Giró. Presente. Gracias. Claudia Aida Arévalo de Serna. Presente. Permítame. Muy bien. Karen Marisela Rivera de Martínez. Presente. Helen Guadalupe Mayén Castro. Glenda Natalia Alarcón García. Presente. Guillermo Antonio Vázquez Andrés. Presente. Carlos René Rivas López. Presente. Alma Guadalupe Martínez de Coreas. Ahí está presente, gracias. Andrea Priscila Ramírez Pérez. Andrea Priscila. Elena Beatriz Martínez. Presente. Victoria de Jesús Vázquez Bermúdez. Aide Esperanza Campos de Barraza. Presente. Un momento, por favor. Bessie Georgina González, Ciudad Real. Walter Humberto Urrutia Guzmán. Roberto José Zúñiga Cisnado. Roberto José. Un momento, por favor. Susana Marina Espino Valdames. Gracias, Susana. Carlos Wilson Rivera Chávez. Presente, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Daniel Palma Solís. Cristian José Navarro Umaña. Buenas tardes, presente. Joaquín Humberto Martínez Serrano. Joaquín Humberto. Mónica Rebeca. Presente. Gracias. Y Karina Lisset, que me reportó su asistencia antes de retirarse. Muy bien. Excelente. Agradezco entonces la atención prestada a esta clase, estimados estudiantes. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Los veo el día de mañana. Estamos casi por cerrar el ciclo de Excel y principiante. Ya el día jueves terminamos, así que por favor vayan trabajando sus laboratorios para poder tener sus evaluaciones. Así que les agradezco entonces por la atención, la puntualidad. Cualquier duda o consulta, por favor, nos vemos en WhatsApp. Cuídense mucho, hasta el día de mañana. Feliz tarde a todos y a todas. Gracias, igual.